A mí me han dicho que las esposas son como los perros. Le tienes miedo, peor es, hermano. Aquí te querían ver medio calancho. No, que se van a reír peor, hermano. No creas, tienes tus fans. Mi club de fans es sub-60. Jenny Serrano. No, mi maestra. Una maestra muy especial. Le tengo un agradecimiento eterno a ella porque es la que me ha dado la oportunidad de estar en un escenario. Yo quería ser futbolista. Dice que estaba una señora en Cochabamba, se baja del micro con todo su pecho al aire. Señora, su pecho. Y mi guagua. Están, qué gusto saludarlos, buenas noches y bienvenidos a este segundo ciclo, a esta segunda temporada de Una Noche Ya con su servidor Héctor Uriarte. Chicos, un aplauso. ¡Ah! Estamos de verdad felices de retomar este 2023 con muchas ganas. Gracias, gracias. De retomar con muchas ganas, de retomar con mucho cariño nuestras entrevistas. Ha sido un tiempo en el que hemos necesitado absolutamente todo el equipo para reconfigurar algunas cosas, armarlo, repensar otras. Y de verdad que estamos muy, 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 muy agradecidos con todos ustedes por los mensajes que nos han enviado, que nos decían, ay, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo van a volver? Muchísimas gracias a todos, a los que nos han enviado buena onda, igual a los que nos han enviado, hey, déjenme mi nariz, ¿ya? Gracias de verdad, igual. Bueno, queremos decirles ya de inicio, arrancando el programa, que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas, a través de nuestras señales. Estamos en YouTube. Gracias también por las suscripciones de cada día. Gracias a la gente que nos sigue en Facebook, a la gente que nos sigue en Instagram, en fin. Estamos en TikTok. Estamos en todo para que ustedes nos puedan además sugerir a quién quieren ver en esta silla. Y también arrancando este segundo ciclo, queremos agradecer la confianza a nuestros amigos de Dumbo que se encuentran ubicados acá en su salón principal en la 16 de julio, en la avenida 16 de julio, en el Prado Paseño. Ya se van a dar cuenta porque los ambientes son bastante vistosos tan solo al pasar. Sin más preámbulo, a la persona que voy a presentar esta noche, en este domingo, es alguien que es chiquitito. Pero ¿saben qué? Pero es re buen tipo. O sea, sí, aquí les digo, ese dicho, ¿no? El veneno viene en frasco pequeño, es grave, así, porque antes de la entrevista nos estaba diciendo unas cosas. No sé contra quiénes se va a estrellar hoy, pero quiero darle la bienvenida al señor Gustavo Riveros, nada más y nada menos que el Pezón. ¿Cómo estás? ¡Qué bonito recibirte! Te diría mi pezón, pero no tengo. Entonces, madre, ¿cómo tienes, es? Tienes otra cosa que no se nota. O sea, es, claro, no, es tetilla. Es la tetilla. Es otro personaje. El tetilla es otro personaje. El tetilla, tú eres, claro, el pezón. Es el pezón nomás directamente. ¿Cómo estás, Héctor? Realmente yo un feliz placer, y contento, hermano, de que nos puedas acompañar en este segundo ciclo. Para mí un gusto. Que hayas aceptado la invitación. No, por favor. Para mí siempre es un placer poder conversar contigo. Sabes, nos conocemos hace tanto tiempo, así que siempre es un gusto. Así que ahí estamos a la orden. Dime una cosa, ¿quieres calancharte, sacarte tu chamarra? ¿No te hace calor? No, estoy bien, hermano. ¿Sí, seguro? Sí. Aquí te querían ver medio calancho. No, que se van a reír peor, hermano. No creas, tienes, claro, tus fans. No, sí, pero sí. ¿Cuántos años tienes? 65. No pareces de 65, claro, pareces mi de menos. Mi club de fans es sub-60. Sí, puras caibas. Sí, a ver, querido Gustavo, yo quiero decirte, ¿qué tal tu 2023? ¿Cómo has arrancado? Gracias a Dios hemos empezado trabajando. ¿Ya? Justamente la noche del 31 para el primero de enero del 2023. Estuvimos haciendo un show con mi hija, con Laurita, en el Hotel Camino Real, ahí en la zona de Calacoto. Uh-huh. Un show humorístico musical, digamos así. Se llama Canto y Cuento. Canto y Cuento. Exacto. ¿No has pensado sacar tu propio show? Así algo como Champán, como Tralala. Creo que Tralala ya no existe, pero... Creo que sí. hemos hecho el intento una vez acá para el 2012. Ya. Se iba a acabar el mundo, ¿te acuerdas? El show del fin del mundo hemos hecho, pues, con elenco nuestro, digamos. Había gente del Paraguay, de Chile, de la Argentina. Así que teníamos un buen ejemplo. Qué grave, che, parecías el de Catanas, el que se traía de Paraguay. Oye, pero no tienes el proyecto ya para hacerlo. Estamos viendo alguna posibilidad junto a mi queridísimo amigo Raúl Mamani, los dos chatos.
Entonces, hasta nombre ya tiene el show. Se llama el show de los mentirosos. Porque los dos tenemos las patas cortas. Sí. A ver, estamos planeando con él. Gustavo, ojalá que realmente se pueda concretar el proyecto que tú tienes, que así sea, porque las pocas oportunidades que he tenido la posibilidad de compartir escenario contigo, que ha sido en eventos realmente grandes, a más de 3.000, 4.000, 5.000, 13.000 personas, tú les has sacado una sonrisa y eso es bien difícil. Sí, sí. No es fácil hacer reír a la gente. Es más fácil hacerla llorar que hacerla reír. Sí. Aunque dicen que la risa es el remedio infalible, ¿no ve? Siempre y cuando la enfermedad no sea diarrea, hermano, pues si no estás fritas, hermano. No creas, la diarrea es buena. Yo tengo una amiga que estaba dos diarreas de su peso ideal. Sí. Le ha ido muy bien. Sí, de verdad, ¿no ve? Claro. A seis diarreas de su peso ideal. Antes, para comenzar, ¿qué se te antoja tomar esta noche? Bueno, a mí me gusta mucho el ron. ¿Los shots? No, eso en las citas. ¿Qué te gusta? Roncito. Sí. Ya, yo quiero un té con té. Enseguida nos van a traer todo. A ver, vamos a comenzar hablando sobre tu vida. ¿Quién es Gustavo Riveros? ¿A qué te dedicabas? ¿Siempre querías ser humorista? No, para nada. Primero, Gustavo Riveros es una persona común y corriente, como cualquier otro ser viviente en esta hermosa ciudad de La Paz. Nunca, ni siquiera por la cabeza se me ha pasado la idea de hacer humor, de hacer teatro, de estar sobre un escenario, de hacer radio, de estar en televisión. Nunca, para nada. ¿Jamás en tu vida? Jamás. No, ¿pero no te gustaba ni siquiera alguna vez nada? Nada. Yo quería ser futbolista. ¿Quería ser qué? Futbolista. Queremos agradecer a Pablito que está con nosotros. gracias, querido Pablito. Ahí está. Muchas gracias. Tu traguito. El ron que te gusta. Es así, señor. ¿Con hielo está bien? Unito. Bueno, ya tendrás los otros y enseguida. ¿Tú querías ser futbolista? Sí, desde los 7 años que vengo jugando fútbol, hace 6 que he dejado de jugar por una lesión en la rodilla, ya por la edad también. ¿Cuántos años tienes? 65. No parece, che, de 65. Sí, 65. Pareces mucho más joven. Mira, yo te calculaba unos 54. No, hermano, no. Este año, mira, el 5 de enero he cumplido 65 años. Ya. En abril cumplo 25 años de labor artística y en octubre, el 8 de octubre, cumplo 35 años de matrimonio. O sea, ¿cuál es el que más te duele? No diremos, hermano, ahí nomás lo dejamos. El matrimonio. Sí. Me voy a hacer tatuar el 5 en la espalda, hermano, directamente, ya está. Oye, tengo entendido, me están pasando aquí, tengo un chanchullo, gracias a la gente de la producción, que tú eres técnico de prótesis dental. Esa es mi profesión, que lo he casado con el humor, porque del escenario veo a la gente que se ríe, le falta diente, está... Mi les da tu tarjeta. Claro, les das tu tarjeta. Negocio. Qué habiloso que eres. Claro. ¿Así has sido con tu esposa? No, con ella nos hemos conocido entre diente y diente. ¿Por qué entre ella diente? También es protesista dental. Ah, ella también es protesista dental. Sí. Nos conocimos en Tucumán, yo estaba viviendo allá, y allá entré al Instituto Modelo y ahí la conocí. Y bueno, y ahí pasó ya. A ver, ¿y en qué momento se cruza por tu vida el tema del humor? ¿El tema de hacer show? ¿El tema de entregarte a la gente de esta forma? Nada. Como te digo, nunca he tenido ni siquiera la intención de ni pensarlo directamente. Pero, ¿y entonces cómo? O sea, siempre he sido, digamos, si yo no me considero ahora un humorista o capocómico, no. Soy un tipo gracioso, nada más. Desde mis 11 años que vengo contando chistes. En colegio, para los amigos, en reuniones familiares, qué sé yo, siempre con la cuestión de contar chistes, ¿no? Nada más. Nunca he tenido la intención. Ok, ¿y cómo llegas tú a la tele o al escenario? Gracias a José Alberto el Gringo González, que es el que me lleva a la televisión. Cuando él empezó a trabajar en la red PAT. Claro, yo me acuerdo que él en PAT, el gringo hacía... Tenía su noticioso. Ni cal ni arena, ¿no ve? No, pero en la mañana tenía su noticioso. Empezó como noticioso el gringo. Tenía de 7 a 9 de la mañana. Tenía. Uy, pero ¿hace cuántos años? El 98. El 98. El 98, sí. Él fue que... Somos compañeros de colegio y compañeros de barrio con el gringo. Entonces, cuando él empezó en la tele, me dijo, quiero darle una tónica nueva a los noticiosos, quiero que me lo cuentes chistes. Las pildoritas de humor se llamaban. ¿Ya? Entonces, lo grabé una hora y media de chistes.
Entonces él a las 8 de la mañana pasaba el chiste, uh-huh, y la señora Amalia Pando, antes de cerrar su noticioso a las 2 de la tarde, reprisaba el chiste de la mañana. ¿Y a Amalia le gustaban los chistes? Claro. Yo la veo media seria, no, Amalia Pando. No sabes lo que era doña Amalia, hermano. ¿Cuántas veces en su oficina? En su oficina, ella sentada en el piso, agarrándome el micrófono así, para que yo pueda contar los chistes, hermano. No te puedo creer. Le encantaba directamente, no, si era una belleza. Y ahí fue donde me vio Jenny Serrano. Ajá. Que hace la mano de Dios. A ver, vamos por partes. Cuando tú estás bien peatado. Vamos por partes. Sí, pero para contar una hora y media de chistes, sí. ¿Dónde has aprendido a contar los chistes? ¿Quién te contó? No, siempre desde chango, como te digo. Desde mis 11 años que contaba chistes. Entonces, siempre en una reunión estaba el que haga unos chistes, el Gustavo, no era Pezón, yo era Gustavo. Claro. ¿No? Entonces, ahí igual hacía chistes, cantábamos, hacíamos canciones chistosas. Y dime, en medio de tu trabajo en PAT con el Gringo González, ¿es cuando llega el Pezón, cuando te denominan el Pezón? No. O sea, ¿todavía eres Gustavo Rivers? Casi, ya tenía yo el apodo del Pezón, porque en realidad me lo pusieron como apodo, no como nombre artístico, sino nada, era mi apodo. Es un colega cochabambino, Jorge Uriona, que es el que me ha puesto el apodo del Pezón. Y yo cuando empecé a hacer mis primeras presentaciones, dije, ¿cómo me presento así para causar impacto en la gente, no? Y me voy a presentar como el Pezón. Pues entonces entré al escenario, me llamo Gustavo Riveros, pero me conocen más porque me dicen Pezón. Claro, porque la gente cuando te ve así como el Pezón, sí. Y tú, yo me acuerdo que tú decís, yo me acuerdo en un programa, yo te pregunté por qué y me decías porque soy chiquito, porque negro, soy negrito. Y solo sirvo para chupar. Sí, ese es el concepto del apodo. Qué grave, man. Oye. Es un apodo que me lo pusieron. Y después ya cuando empecé a hacer espectáculos, sí, ahí empecé a presentarme así. Y bueno, causaba sensación, pues. ¿Cuánto tiempo te quedas en PAT? No, en PAT hemos estado casi un año, pero no, o sea, yo no trabajaba en PAT. Ah, ¿solo eras invitado? No, ni invitado. O sea, que abusaban de ti. Ni invitado. ¿No te pagaban? No, nada, grababan los chistes y ya listo, y los pasaban. No, no era yo solamente, habían varias personas. Yo me acuerdo que en PAT una vez hicieron como que venga a contarnos su chiste. Sí. Mi hija ha participado y salió en segundo lugar, salió mi hija. Yo 6 años. Yo también fui a contar mi chiste, ¿sí? Che. Yo también fui. Y mi chiste fue bueno. Pero no, o sea, no me fue tan bien. Claro, no, sí. Porque hay que saber contar un chiste, o sea, tienes que saber. Yo, por ejemplo, me río. Yo me río a propósito para que la gente se ría de mi chiste. Y me sé eso es de melón y melames, ¿no? Claro, después no, tremendo. O sea, después no me sé otra cosa. Salud, por favor, adelante. Salud, adelante, prepara tu traguito. El hielito. Aunque a mí me han enseñado a servir primero el hielo. Ya. Después el limón. Y después el ron y luego la soda, ¿no? Pero bueno, ya han traído el servido, entonces. Perfecto. Ahí. Bueno, después te vas con Jenny Serrano. Jenny Serrano me vio ahí en la televisión y, como te decía, no sé, la casualidad, la mano de Dios, mi destino, no sé. Ella estaba alojada en el Hotel Europa y yo estaba haciendo una presentación junto a Tonchi Raljevic, no sé si te acuerdas. Tonchi Raljevic, claro, está en Univisión. Claro, sí. Él hacía un programa de concursos en ATV. ¿El hip hop? No sé, me acuerdo el nombre, de algo, pero ahí estábamos participando. Imagínate lo que yo me acuerdo. No, puta, yo, hermano, ya. Entonces, con él estábamos en el hotel haciendo, había un local que se llamaba Caporales Bar Club, se llamaba. Ya. Te atendían las chicas con traje de caporal. Entonces los 10 miércoles hacían el happy hour de 9 a 11 de la noche. Uh-huh. Y en ese lapso, bueno, la gente iba y claro, se encontraba conmigo y con el Tonchi. Y el Tonchi me decía, ¿y los médicos? Yo le metía chistes de médicos. Y los políticos, chistes de políticos, así. Y Jenny estaba alojada ahí, entonces el gerente le llamó a su oficina, a su habitación. Vení, baja para distraer, aquí hay un tipo que está haciendo esto. Bajó la Jenny, entró y lo primero que vio de frente es el bar, hermano. Me vio y se vino así directo. A vos quería conocerte, te he visto en la tele. Al día siguiente me invitó a almorzar, me mostró unos libretos y el siguiente fin de semana estaba ensayando ya el primer show con Champagne. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con Jenny? 8 años. 8 años. ¿Por qué te fuiste? Porque se me abrió la posibilidad de entrar a la radio.
el 2010, el 2009. El 2008 terminamos con Jenny en diciembre. Nos vemos en enero, me dijo. Ya, ok, listo. El 5 de enero yo empecé a trabajar en radio, Gente, con el señor Joel Plata. ¿Fue difícil esa separación? No, no. Es que no ha sido, digamos, una cuestión pensada tampoco. Te digo porque dejar las tablas, dejar el escenario es complicado. Sí, no, pero como te digo, no ha sido pensado, no ha sido nada. Yo en diciembre pasó todo el fin de año. En enero, para el 5 de enero, me llamó Johnny Plata con Jorge González para hacer un programa en Radio Gente. Fui, empezamos a hacer programa y el 15 recién me llamó la Jenny Serrano. Le digo, tienes que venirte ya para empezar a enseñar el show. Le digo, no puedo, ya estoy trabajando en radio. Ah, ok, listo, muchas gracias, hasta luego. Y ahí quedó todo, hermano. ¿Hablas con ella? Sí, siempre. Muy bien. Siempre hablamos, siempre. Perfecto. Bueno, ¿y actualmente qué estás haciendo? Actualmente estoy trabajando, bueno, he estado con varios elencos, he estado con el Daniel González, he estado con el Ariel Vilela, con el Club de la Comedia, con Realidades Teatro, que Raúl Villarroel me ha hecho hacer algo que yo jamás me iba a imaginar, o sea, me lo he imaginado también, ¿no? Es hacer drama. Ah, yo pensé esa obra que han hecho, ¿no ve? Amantes. No. ¿Te acuerdas de esa? ¿Dónde eran buscalanchos en el teatro? Sí. No. Con este físico, hermano. Una cosita entrando con su pililín, una bolita. Entonces él me invitó a hacer drama con la obra Escuela de Pillos de Raúl Salmón. Tú eras el pillín. No. Yo hacía de periodista. Ah, ¿y cuándo? Tenía que entrar a la cárcel a hacerle una entrevista al chango que, por desgracia, cayó en cana y se volvió el líder de los presos. Entonces ahí le entré a hacerle una entrevista y ahí me enteré de cosas que de su vida y demás cuestiones del chango, ¿no? Muy bien. Un drama, pero tremendo. Al final casi lloro, hermano. Pero yo le decía a Raúl, el momento que entre al escenario, la gente se va a reír, hermano. Es lo primero que va a decir, se va a reír. Y es una obra dramática, ¿no? Y él me dice, no, tienes que demostrar tus virtudes histriónicas y no sé qué. Ni sé qué será eso, hermano, pero bueno. Entonces lo hice y gracias a Dios salió bien y tuvimos bastante éxito. Qué bien, querido Gustavo. Sí. Estamos en esta primera parte donde hemos conocido un poco acerca de la vida de Gustavo Riveros, alias El Pezón. Si no, con su alias El Pezón, como si tuviera su cartel. No digas alias, hermano. Tú alias. Como choro. Así, no, pero es que, pero es que es tu alias, no, pues. No, es mi alias. Es mi alias, por ejemplo, es El Goloso. Así me dicen en el canal. Así me dicen en el canal y fuera del canal también. Pero es por cariño, pues, hermana. No. ¿Tú qué sabes si es por cariño? No es por alias. Nos vamos a la primera pausa. Obviamente tiene que ser con un chiste tuyo. Puedes meterle el que quieras. Estamos fuera del horario de protección al menor, así que... Peor es eso, hermano. Es como... A mí me han dicho que las esposas son como los perros. Sí, le tienes miedo, peor es, hermano. Esa es tu comparación. Te huelen el miedo. Te va a caer la galita. Te huelen el miedo, hermano. Te va a caer la galita. No, si me ha llevado a su programa una vez. Eso me vas a contar. Me ha llevado. Vámonos a la pausa y enseguida estamos de regreso. Gustavo Riveros, El Pezón, está junto a nosotros. Enseguida su experiencia con María Galín. ¡Bravo! En Dumbo podrás disfrutar junto a tu familia de la deliciosa y variada repostería, en tortas temáticas y las exquisitas copas de helados con tus personajes favoritos. Tenemos 5 ambientes que te esperan para que pases momentos llenos de diversión. No olvides que podrás degustar de una variedad de postres y masitas. Además, de la deliciosa gastronomía pensada en nuestros más pequeñitos. Ven y disfruta en Dumbo, tu mejor opción. Gracias por estar junto a nosotros en esta segunda parte de Una Noche Ya con su servidor Héctor Uriarte. Nos acompaña El Pezón Gustavo Riveros y me he quedado pensando de tu entrevista. ¿Te fuiste con María Galindo? Me invitó a su programa un día, una mañana. Dios mío. ¿Cómo has quedado? No, al final me dijo, es usted una persona muy difícil de entrevistar, me dijo. Y me despidió y me fui, hermano. ¿Por qué? Y, contame esa parte. Es que, o sea, no sé, yo...
Yo no le, tal vez no le he entendido bien cuál era la línea que quería seguir en la entrevista, ¿no? O sea, que ya tiene su programa La Barricada, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, no sé, me pareció un poco sesgado el asunto en contra de los varones, ¿no? Pero yo no es porque quiera defender ni nada de esas cosas, simplemente que, bueno, cada uno piensa como quiere, ¿no? Pero no, parece que no le cumplí la expectativa que ella tenía con respecto a las respuestas que yo tenía que darle. Entonces ahí me dijo, usted es una persona muy difícil de entrevistar, me dijo. Y terminó la entrevista, hasta luego, muchas gracias, listo. Porque, ¿qué le respondes? Tú le respondías en broma, me imagino. Sí, o sea, eso también... Dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Eso también estoy diciendo ahora en las presentaciones de todos los espectáculos, ¿no? Digo, tomarse las cosas con humor es un privilegio de la inteligencia. O sea, que todo lo que digo, lo que hablo, es humor. Porque el humor no tiene intencionalidad. El humor simplemente es humor, nada más. ¿Y qué opinas, o sea, ahora? ¿Qué opinas ahora de estos nuevos chistes o de este tema que abarca mucho en tocar a una persona que está discapacitada o a una mujer, el tema de la violencia? Sí, o sea, viendo desde el punto, digamos, legal, obviamente es correcto, ¿no? O sea, no tocar esos temas desde cualquier punto de vista si no es algo serio, ¿no? Pero para mí, hermano, hasta las enfermedades tienen la parte chistosa. Mi mujer me dice, tanto que fumas, tanto que chupas, te va a dar Parkinson. Y yo le he dicho, ay, sí, mira cómo tiemblo. ¿Ves? O sea, ese tipo de cosas, hermano, que no corresponde supuestamente a una respuesta, ¿no? Porque es una enfermedad que te causa problemas y demás cosas, pero hay que tomarlo con humor, hermano. O sea, no, como te digo... Cuando vos estás en la calle, por ejemplo, alguien está caminando y se tropieza, ¿qué haces? Por lo menos has hecho eso. Por lo menos has hecho eso si no te has reído, hermano. ¿No es cierto? Entonces, hay que tomarlo desde ese punto de vista. Porque hay mucha gente que es susceptible. Yo me acuerdo cuando estuve en Aquí en Vivo en ese programa, recuerdo muy bien que tú contaste un chiste de suegras. Sí. Y Pamela Sotelo casi se desbautiza. Sí. Claro, es que a veces uno tiene ese concepto muy, muy cerrado, ¿no? De lo que es el tema en sí, ¿no? De lo que es las suegras. Al final, hermano, el humor existe desde que existe la humanidad. O sea, no es que ahora recién está apareciendo los chistes crueles o los chistes que hablan de las suegras o de las mujeres o de las viudas o de los discapacitados. Siempre ha habido humor de ellos, siempre. Simplemente ahora las cosas están, digamos, siendo vistas desde un punto de vista ya un poco más, discúlpame la palabra, pero un poco idiota. O sea, que no, ¿cómo vas a decir eso? No. Pero es humor, o sea, reíte, eso es lo único que causa el humor, nada más. El humor no necesita burlarse de nadie ni dañar a alguien en especial, nada. ¿Qué opinas tú del grupo feminista? Mira, Para mí, hermano, cualquier forma de filosofía de vida es respetable. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿no? Pero así como se la respeta, tampoco es muy, digamos, aceptable que te lo quieran imponer como algo que tú tienes que pensar de esa manera. O sea, el feminismo tendrá su base científica, su base política, espiritual, lo que quieras. Pero eso es para la gente que quiere participar de ello, ¿no? O sea, no tienes por qué obligarlo o ponerlo como una cuestión de que tiene que pasar en todas las edades y tiene que suceder esto. Así. No, eso creo que pasa en el momento en que uno se da cuenta de sus inclinaciones, de sus deseos, de sus pensamientos y demás cuestiones, ¿no? Claro, yo recuerdo inclusive una protesta en México donde hubo una chica que gritaba, baila porque ustedes no hacen nada, ja.
no hacen nada, ajá, y bailaba ella y es feminista. Y salieron muchos memes al respecto y claro, uno no entendía cuál era el concepto. Te pregunto esto porque el tema del humor es bien delicado, o sea, y lo que tú dices es verdad. Cuando alguien se cae en la calle, muchos hemos hecho, o sea, porque nos ha pasado. Pero bueno, me encanta el concepto que tú tienes sobre este tema y la forma en la que tú lo ves, porque tal vez algunos inclusive se cohiben, nuevos humoristas que pueden surgir por estos temas. Pero hablemos un poquitito más acerca de tu... Tómate un caj. Porque hablarte de salud. Salud. Nos chuparemos. Digo, nos tomaremos. Bueno, depende. Si tú me estás, no me hagas ese tipo de propuestas. A ver, querido Pezón, en tu familia, ¿qué te dicen? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántas veces te has casado? Tengo 3 hijos maravillosos y una mujer que no lo es tanto. No, mentira. Si no fuera maravillosa, no estuviera conmigo. Oye, ¿tu mujer no te saca la mugre? No, yo, si yo fuera tu mujer, no, te saco la mugre, oye. No, ella me ha conocido así y sabe que soy así. Entonces, además de que todo lo que yo cuento, por decirte, de mi esposa, no todo es cierto, no todo es que ella es así, no. ¿Cómo es ella? Tiene su chispa, tiene sus respuestas también. Te saca de un momento a otro con una cuestión, una respuesta que no te la esperas, te saca una sonrisa. O sea, tiene su carácter ella también, ¿no? Por eso yo no... Ella, como te digo, ella me ha conocido así y siempre ha sabido que yo hacía chistes de mi esposa y hablaba, no de ella, pero hablaba de mi esposa. Claro. Hay cosas que suceden y ella misma, ¿no? A veces le preguntan y le dicen, ¿cómo está tu marido? Está bien, pero hay mejores, dice, ¿ves? Entonces, pero no es porque... Claro, pero es porque... Sienta eso, ¿no? Sino porque siempre es una respuesta a una pregunta, ¿no? Nada más. ¿Tus hijos han heredado este humor que tú tienes? Bueno, los 3 sí son igual, así de chistosos, tienen sus respuestas así que te sacan de contexto cualquier momento, pero ninguno se ha dedicado como para hacer, digamos, espectáculos así humorísticos. Más se han dedicado a la música. Sé que has estado de viaje por varios lugares. Sí. ¿No? Sí. Te hace Argentina. Al Brasil. Al Brasil. ¿Cómo te ven en Brasil cuando ves así grandes? ¿Tú, cómo te ves? No, pues yo me veo normal porque, bueno, yo donde vaya voy a ser igual, hermano. No voy a cambiar ni nada, ¿no? Simplemente que veo las cosas diferentes, la gente es diferente. Los mismos bolivianos que viven allá o en la Argentina, ¿no? Hay changos que cruzan aquí la frontera en la que acá y che, pibe, ¿me pasas esa valija redonda, esas rachas? Su aguayo nomás es, hermano. No, tampoco, ¿no? Claro. Entonces, hay gente así, pero bueno, no, yo normal, hermano. Yo siempre, eso es lo que, de que mi abuelo me enseñó desde muy chango. Me dijo, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Entonces, de ahí que tomo esa filosofía de vida y normal, a mí, yo vivo tranquilo, hermano. Si te ofrecieran ir a algún show, ¿lo harías, no sé, con el Fico, otra vez volver con la Jenny? Me encantaría, hermano, me encantaría. ¿A cuál te gustaría volver? Mira, me falta trabajar con Fico, por ejemplo, con Chaplin Show, que también son unos capos. Show de Mier también. El Show de Mier, y tuve el agrado de participar con con Coco Chisaca, de Zona de Humor. Ellos también me han invitado a ser parte del espectáculo, así que, digamos, me faltaría solamente con ellos, con Fico, con Chaplin Show y el Show de Mía. Yo me acuerdo una vez cuando estabas con Jenny en un show que tuvieron, creo, en Barcelona o en Argentina, donde ella te decía, todo crece en esta vida excepto tú. Y se me quedó tan grabado porque yo decía, ¿quién es este actor? Claro, yo te veía desde que era changuito, ¿no? Y de verdad que entrevistarte es muy lindo. Ahora, te voy a dar unos nombres. Te voy a pedir que la pienses bien, la cranees bien, porque... Salud primero. Ya, salud. Esto es ¿A qué te recuerdan? A ver, te voy a dar unos nombres. Puedes responder con un chiste o puedes responder con una frase. Paola Villarruel. No, mi polilla, hermano, mi polilla. Una gran compañera, una persona muy especial en mi carrera de radio. La hemos pasado muy bien con la Paulita, así que es una maravillosa persona. Muy bien. Pamela Sotelo.
A Pamelita, mira, no tengo el placer de conocerla muy profundamente, digamos. Gracias, ¿no?, a Dios, hermano. Nos conocemos por, qué sé yo, alguna vez participar en un show, en algún teatro, unas cosas, pero sí, ella siempre me muestra el respeto que creo que ella también se merece, ¿no? Uh-huh. Es una persona muy especial, muy, muy carismática, y a mí me cae bien Pamelita. Dice, hola, ¿cómo estás? Bien, así tranquilos, o sea, no hay una cuestión de decir, ah, qué largo, no, nada, para nada. Muy bien. Jenny Serrano. No, mi maestra, una maestra muy especial, le tengo un agradecimiento eterno a ella porque es la que me ha dado la oportunidad de estar en un escenario, de mostrarme, digamos, para hacer personajes. Pues yo ni idea, hermano, nunca, o sea, hay gente que me dice, queremos aprender a contar chistes, enséñenos. Yo no sé, porque no he tenido escuela, por eso no puedo, no sé cómo se enseña directamente. Pero ella sí me dio la oportunidad y me dijo, hay que hacer esto, 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 y ahí estamos, ya hemos arrancado con ella. Y María Galindo. María Galindo, mira, una persona muy, muy especial, muy seria en lo que ella piensa. Creo que tendrá sus bases muy, muy centradas en su pensamiento, pero pienso que tal vez un poquito más de apertura a la vida, ¿no? O sea, porque la vida pasa y el tiempo no nos deja más que experiencia, ¿no? Entonces, hay que tratar de sacarle lo máximo a la vida, ¿no? Antes de irme a la pausa, ¿qué es tu familia? ¿Es el filtro de tus chistes? ¿Sacas también chistes de tu familia? Sí, ¿cuántas veces he sacado, hermano? Una vez mi hija le dijo a mi mujer, mami, contame un cuento, no puedo dormir. Y mi mujer le dijo, esperemos que llegue tu padre a ver con cuál nos sale. Le dice, no, mi familia es el filtro, los chicos son mi filtro de los chistes. Recógetelo tu chiste, me dicen, cuando no les gusta. Cuando no les gusta. Sí. ¿Cuál es el peor chiste que has contado? El peor chiste es de Drácula, que estaba jugando un partido de fútbol con los monstruos. O sea, los vampiros contra los monstruos era el partido. 7-0 estaban perdiendo los vampiros. Entonces el técnico le dice al Drácula, entra. El Drácula hace calentamiento. Entra a la cancha. Ese es el peor. ¿Y tu mejor chiste? Mi mejor chiste es de... ¿Qué es eso? Es de un... ¿Qué apachis? Yo quiero contar ese chiste. Mi mejor chiste es de un payaso que lo estaban violando. Y el payaso decía, ya no, basta, ya no. La sonrisa que tengo es pintada, pintada. ¿Sabes pobrecita, qué? Nos van a sacar la mugre por tu culpa. Nos vamos a la pausa, señoras y señores. Esta segunda pausa estamos entrevistando a Gustavo Riveros, el Pezón. Al retornar estaremos dando un repertorio de sus mejores chistes para que ustedes se puedan animar y nos escriban a través de redes sociales chistes de qué quieren escuchar, porque su vida yo creo que se ha trasladado a eso, tratar de alegrar a la gente, darle un nuevo significado, porque cuando te ríes te olvidas de muchas cosas. Gustavo Riveros está junto a nosotros. Enseguida volvemos. Todos los días Bimbo te espera con una variedad de tortas y masitas, además de nuestros exquisitos helados. Y si quieres pasar un rato agradable, podrás disfrutar de la música en vivo en nuestros amplios ambientes, degustando de la auténtica y deliciosa gastronomía. No olvides que tenemos un menú exclusivo en cafés, tragos y frappés. Ven y visítanos en todas nuestras sucursales. Dumbo, tu mejor opción. Gracias por estar junto a nosotros. Último bloque del programa con el Pezón. ¿Por qué gritas? Es que es mi emoción de tenerte. Estoy leyendo comentarios. La gente nos está pidiendo que leas, o sea, que te demos cosas de, o sea, un nombre de algo para que tú cuentes un chiste. Este tercer bloque lo vamos a hacer de chistes. A ver, de policías. ¿Está tan de moda?
Pero este es de otro país, ¿ya? No es. Sí, seguro. Por favor. En la frontera con Brasil, la policía lo ha encontrado un tipo con 5 kilos de la buena. Entonces, el policía que lo ha llevado a la comisaría, aquí es el de los 4 kilos, ha dicho. Comisario, este es de los 3 kilos. Sí, adentro. El día siguiente, la fiscalía ha venido. ¿Dónde está el de los 2 kilos? Aquí está, lo han peinado, se lo han llevado al juez. El juez, este es el del kilo. Y al final, ¿qué haces con ese papelito? Ándale, ¡qué buen chiste! Es de otro país, de otro país. De otro país, ya. De otro país. De Evo Morales. No, ¿cómo puedes, hermano? A Chonchocoro me quieren ir a visitar, hermano. A ver, otro, espera. No, dice que le dicen Universidad de Pando, le dicen al Evo. Tiene pocas facultades. No. Gracias, gracias, Pablito. Me reí un pastelito. A ver, de periodistas. Periodistas. ¿Cuál es el colmo de un periodista? Que lo aplaste una rueda de prensa. Doctores. Uy, doctores. Mira, el médico me ha hecho hacer unos análisis y me ha dado 6 meses de vida. Yo le he dicho, doctor, en ese tiempo no voy a poder pagarle lo que le debo. Bueno, ya tiene 6 más, me ha dicho. De borrachos. Eso me sale natural. Sí, ¿no? Es tu mayor deporte en la vida. Sí, directo. No, pues este borracho que llega a su casa y su mujer dice, mira la hora que llegas. Y el otro dice, ¿sabes qué, hijita? Estaba viniendo, caminando así. Un auto me ha pasado por encima. Así. Me estaba parando un caballo, me ha pisado así. Otra vez me estaba parando un barco con la quilla, aquí me la ha puesto así. Más bien que han parado el carrusel, dice, porque si no me mataba. Realmente hay que saber contar un chiste. Chistes de gays. Tenía un amigo gay que era filósofo y decía que el camino más corto a la felicidad es el recto. Chistes de cochalas. Cochalas. Uy, a ver. Una señora se va. Se está acordando el anterior chiste, ¿no? No me vendas. No les vas a contar, no les vas a contar, hermano. Todos los que vienen a este programa les encanta venderme. Les fascina. De cochalas, a ver, dice que estaba una señora. En Cochabamba se baja del micro con todo su pecho al aire. Señora, su pecho. ¿Y mi guagua? De paseños. Paseños, a ver. Estaba un paseño en Santa Cruz. Y va a una ferretería. ¿Me puede vender un focol? Y el farmacéutico, el de la ferretería, le dice, ¿de cuántos guatles? De hartos watts, porque voy a pagar, voy a aprender, voy a aprender. Contame a ver un chiste. Un chiste de tarijeños, de chapacos. Tengo un amigo tarijeño que me dice, mi nombre no es ni el mañana ni el ayer, me llamo Eloy. Pero me quiero cambiar el nombre. Cada vez que salgo de mi casa, mi mamá me dice, te vas a cuidar el oído. ¿Habían entendido? ¡Ay, bravo! A ver, tu fuerte también. Chistes de suegras. ¿Qué le ha dado a su suegra? Me dice el médico. Lo que usted me ha dicho, doctor. Dardos tranquilizantes. Imbécil, me dice, dar dos tranquilizantes. Yo estaba ahí, hermana. No se tranquilizaba la vieja, oye. A ver, chistes tontos, esos chistes de ¿qué le dice una silla rica a una silla pobre? ¿No ve, pobrecilla? Ese tipo de chistes. Cuando una puerta se abre, otra se cierra. Así yo tenía un auto igual.
A ver, ay, Dios mío, qué mal. ¿No eres de los que cuando van a... Me sigo acordando de tu chiste, de ese chiste del hoyito. Cuando vas a algún lugar, no te piden así, contanos chistes y de pronto es como que si estás chupado, igual, te ríes más todavía. O sea, no soy de esas personas que algún momento, qué sé yo, te pillan en la calle y te agarran y dicen, contame chistes. Y entonces, tienes tus problemas también, o sea, no. Por eso siempre digo de que el tener una sonrisa en mi rostro no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de estar por encima de ellos. Entonces, pero tengo también mis problemas. Entonces, estoy pensando, estoy viendo qué cosas voy a hacer, cómo voy a solucionar una serie de cosas. Entonces, hay un momento que la gente viene y me pide un chiste y tal. Me pillan, o sea, no sé de qué contar ese rato, claro, ¿no? Pero claro, la salida más inmediata es, ¿de qué quieres? Entonces ya te largan el tema y ya, bueno, ya, ya listo, claro, sale, ¿no? Entonces, ¿tienes un chiste de mamá, mamá? Mamá, mamá, no me gusta mi abuelo. Cállate, seguí comiendo. Comer la papa y seguí comiendo. ¿Qué? ¿Qué? No entendí. Mamá, a ver, mamá, no me gusta el abuelo. Sepáralo y comer la papa. Oh, es como ese chiste. Es que no, como ese chiste de dos caníbales, dos niños caníbales juntos, ¿no ven? ¿Te gustó la sopa de mamá? Sí, pero la vamos a extrañar mucho. Sí, es ese tipo de chistes. Otro niño caníbal. Niño caníbal le dice a su mamá, mamá, yo no quiero la comida en lata. Y la otra, no, era un soldado romano. ¿Te sabes esos chistes de melón y melames? Algunos, pero son muy guasos. Está bien, metele. Y estamos pasadas las 9 de la noche. No. Melón y melames se fueron a... ¿Cómo era? Mira, no lo tengo muy bien porque no los he, digamos, practicado demasiado esos chistes, pero sí los he escuchado alguna vez, ¿no? Pero ahorita no te podría decir uno porque no... Melón y melames... Y se queda colgado, ¿no? Melón. Es que estoy tratando de acordarme, hermano, pero no. No te preocupes, querido imposible, Gustavo, imposible. Tranquilo. Yo quiero que le des un mensaje ya terminando el programa para toda la gente que nos ha visto y nos manda un montón de comentarios y nos dice que queremos chistes. O sea, nos encantaría repetir los chistes de gorditas. De gorditas. Dos gorditas estaban caminando en la calle y una le dice a la otra, ¿no siento olor a pelo quemado? Sí, les dice, vas a caminar más despacio. Gorditas, y lo peor es que, ¿sabes qué? Se caga, así le vale. Hermano, una vez me acuerdo. Me estoy asando aquí adentro de tanto reír. Para nosotros, para los de mi época, era 12 de la noche y era tarde, pues, hermano. En cambio, ahora los changos se reúnen a esa hora para hacer la previa. Después salen a los boliches. Sí, sí, sí. Nosotros hacíamos la previa, pero tipo 4 o 5 de la tarde, digamos. Así medio chupas, ya nos íbamos a las fiestas. Entonces llegamos a las fiestas y en todas las fiestas siempre había una gordita. Entonces llegamos nosotros y mis amigos más altos, más simpáticos, se agarraban las mejores parejas, pues, hermano. Yo medio chupado así, mi amigo me dice, sácala la gorda, me dice. He ido. Gorda, gorda, afuera. No, a bailar, ¿verdad? La saco a bailar a la gordita, sí. Aquí la agarrabas. ¿Sí? No se sabía dónde empezaba la gordita, terminaba yo, hermano. Y ponen ese tema. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. La balsa, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo le apretaba. La gordita, no me apretes tanto. Yo le, así se baila la balsa. Y ella me dijo, ya está bien, pero recorrerlo el remo. Me dice. Ay, no. Me van a cancelar el programa. Vos me has dicho, hermano, fuera del horario de protección. Todo así. Ya pasamos. Yo argentino, ¿viste? Ay, Dios mío. Un chiste de argentinos. Tenía un ex jefe que era argentino. ¡Dale, palo! A ver. Resulta que los argentinos le han declarado la guerra a los chinos.
les han mandado una carta. Le declaramos la guerra. Nosotros tenemos 5.000 hombres, 400 tanques, 300 aviones. Los chinos les aceptamos la guerra. Nosotros tenemos 5 millones de hombres, 400.000 tanques, 300.000 aviones. Y los gauchos dicen, mejor lo dejemos ahí porque nosotros no tenemos tanto espacio para los prisioneros. Gustavo, te agradezco mucho por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos, por tomarte el tiempo de estar aquí, de contarnos un poco. Y rescatamos todo lo que acaba de decir Gustavo. Muchos de estos chistes hay que tomarlos con humor. Yo tengo mis reparos, te voy a decir, sí, con algunos chistes, no te voy a negar. Pero te agradezco por alegrar a tanta gente, por cambiarle un poquitito el chip. Y deberías abrir un portal donde solamente cuentes tus chistes, así como tu espacio, porque sé que te iría muy bien. Eres un capo. Felicidades. No, gracias, gracias, Héctor. Sabes que te doy un respeto muy especial por la carrera, por todo el tiempo que llevas en la cuestión de periodismo y más que todo también por la persona que eres, ¿no? Así que te agradezco muchísimo que se hayan acordado de este servidor y para cuando quieran, estamos acá para continuar con más risas, más humor. Y para despedirme, es un chistecito que viene con moraleja, ¿no? Resulta de que había un viejito que trabajaba de portero en un prostíbulo muchos años. Tanto chiste con moraleja. No, pero es muy bueno. Cambian de dueño, viene un chango joven con ideas nuevas. Entonces le dice al viejito, a partir de ahora me vas a hacer una lista de toda la gente que entra y sale de este local. Y el viejito dice, no voy a poder hacerlo porque no sé leer ni escribir. Lo despiden al viejo. Se va con su indemnización de muchos años. ¿Y ahora qué hago? Dice, empieza a hacer arreglos ahí en su pueblito donde vivía. Clavitos, martillo, maderitas, arreglaba cositas. Y un día viene un vecino y le dice, préstame tu martillo. Dice, no te lo puedo prestar, pero lo necesito para trabajar. Véndemelo, le dice. Ya, se lo vende, le vende clavos, le vende madera. Con esa plata más su indemnización, 2 días caminando hasta el otro pueblo, se trae más maderas, más clavitos, más martillos y así va vendiendo. Se pone una ferretería en el pueblo, hermano, forrado en plata el viejo, y dice, vamos a hacer una obra benéfica, vamos a hacer una escuela en este pueblo para que ninguno de los niños se quede sin leer ni escribir. Hacen la escuela. El día de la inauguración, el director de la escuela le dice al viejito, queremos que en el libro de actas esté su firma. Y el viejito dice, no voy a poder hacerlo, porque yo no sé leer ni escribir. Y el director le dice, me imagino lo que usted hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir. Y el otro dice, hubiera seguido siendo el portero del prostíbulo. Y esto es para decirles que una patada en el trasero siempre implica dar un paso hacia adelante. Y tú no tienes idea cómo nos llega este chiste para muchos de los que estamos aquí en este momento. Así es. Gracias, gracias. De todo corazón para todos, muchas gracias. Pero en realidad, más que un chiste, es una reflexión bien interesante, ¿no? Es que hasta sí, como una. Pero con humor. Sí. Gracias, querido. No, gracias, querido Gustavo. Hermano. Gracias, gracias, chicos, gracias. Un aplauso, por favor, para Gustavo Riveros, el pezón. Salud, salud, salud. Retomando esta segunda temporada de Una Noche y Ya con su servidor Héctor Uriarte. Gracias de verdad por acompañarnos. Que le vaya muy bien. No quiero despedirme como la doctora Polo, ¿no? Camine con cuidado, ta, 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 ta. No. Y hablando de caminar con cuidado, una ñata le escribe a su, por el celular. Hola, ¿quién eres? Dice el otro. Soy Cristina. Hace 2 meses que nos hemos separado. No, quería contarte que sacó mi licencia de conducir. ¿Y a mí qué me importa? Le pone. No, es para decirte que andes con cuidado en la calle. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Una Noche Ya con Héctor Uriarte, nuestro invitado de esta segunda temporada, Gustavo Riveros, el peso. Chao, chao. Chao.